Sean bienvenidos participantes, soy Scarlett Gremory, y hoy, veremos los resultados de la primera ronda, así sabremos quiénes avanzan, o quiénes caen en el tanque de ácido. Como sabrán, los usuarios Cabalstein03 y Kunlao09XZ no se habían puesto en el video de presentación de participantes, porque uno tenía un horario diferente, u otro porque no se llegó a ver su presentación. Así que como fueron los últimos en entrar, ellos se enfrentan el uno al otro. Bien, como sabrán, los videos se califican de 1 a 3 estrellas, sin embargo, para evitar posibles empates, se utilizó una rúbrica. Se va a evaluar lo que se dijo en la anterior parte. Si en un apartado tu video estuvo muy bien, tendrá 3 puntos, si estuvo bien tendrás 2 puntos, y si estuvo regular, 1 punto en cierta sección. Ahora los puntajes para conseguir las 3 estrellas, son de 13 a 18 puntos, para conseguir 2 estrellas, son de 7 a 12 puntos, y para una estrella, de 1 a 6 puntos. Comencemos a ver los puntajes. Escarchita Toledo y Avenus 04. Quien pasa a la siguiente ronda es... Avenus 04. Felicidades y mejor suerte la próxima escarchita. Las razones son simples, tu oponente optó por usar relleno o contexto. Pero sin eso, Avenus sacó 3 estrellas, y escarchita solo una, que pasen los siguientes. Loquendo Legend y Hanoga. El que pasa a la siguiente ronda es... Hanoga. Felicidades y suerte la próxima. Ambos videos estuvieron bien, pero Han destacó más por el humor implementado. Siguiente. Hydraulic KZ619 y Chris Monster 15. El que avanza es... Hydraulic KZ619. Esperen, antes de tirarme me voy a autoinmolar yo mismo. Buen intento, payaso. Aquí la diferencia de puntos. Pasemos con el siguiente. Barbie Saint e Injusticio. ¿Quién de ustedes va a pasar? Injusticio. ¿Por qué traes los lentes así? Así me llaman, William Rimas. Así soy yo. William Rimas. En fin, aquí la diferencia. El video del comediante estuvo sobresaliente. Los que siguen, por favor. ¿Qué es esto? ¿Dónde está el otro? ¿Ovo? Emperador. Nos informan que el Sasori Yagami subió el video tarde. Pues que me coma los huevos. De Decent pasa a la siguiente ronda entonces. Che, boludo. Por lo menos están los dos, Nayuwu y Luiner, DMC. El que avanza a la siguiente ronda es... Nayuwu. Bastante peleada esta ronda, si Lumiere no tiraba tantos efectos podría haber pasado. Pero bastante peleado este combate. Felicidades y suerte para la próxima. Vaya vaya, Tochalín León y Jackson R99. ¿Quién sigue a la siguiente ronda? Tochalín León. Otros combates bastante difícil de decidir quién resultaba ganador, pero al final ganó más la creatividad y el humor de Tochalineón.
Felicidades y suerte en la próxima, chino. Joder, otro combate difícil, de King 123, y Lilith Gremory. ¿Quién se salva? Lilith Gremory. Ah, bueno, adiós, Master. Chalesos Retrol. Aquí el puntaje. Antes de pasar a la siguiente ronda ya quiero informar que avanza Dragón Nocturno 96, porque Lioneco no llegó al tiempo mínimo que se había pedido. Pasemos al último combate. Cabalstein 03, y Kunlao 09XZ, el vencedor de los que llegan a último momento es... Cabalstein 03. Estoy bien. Me lleva el quinto carajo. Bueno, aquí los puntajes. Gracias a los que participaron y por entregar sus videos, demostraron ser bastante responsables en ese sentido. Ahora pasaremos rápidamente a quienes se enfrentan en la siguiente ronda. Excelente. Ya saben que esto se hace al azar con una ruleta, así que ya tenemos todo listo. Una cosa, cuando termine de decir quién combatirá con quién, al final les diré qué Mortal Kombat van a tener que parodiar. Bien, primer combate de la segunda ronda. Tochali León contra Dragón Nocturno 96. Tochali León va a tener que parodiar el Mortal Kombat 11, y Dragón Nocturno 96 el Mortal Kombat 9. Segundo combate. Lilith Gremory contra The Descent. Lilith Gremory parodia el Mortal Kombat 9, y Descent el 11. Tercer combate. Avenus 04 contra Hydraulica Z619. Avenus 04 parodia el Mortal Kombat X y Hydraulica Z el Armagedón. Cuarto combate. Nayuu contra Injusticio. Aquí ambos parodian el Mortal Kombat 9. Quinto y último combate. Hanoga contra Cabalstein 03. Ambos van a parodiar el Mortal Kombat 11. Lo que se va a evaluar son las mismas condiciones que la anterior ronda, con la excepción que aquí sí le pueden meter relleno o contexto, pero el contexto o relleno debe durar entre 1 minuto a 4 minutos como máximo, la parodia lo mismo de 3 a 6 minutos máximo. El tiempo de entrega es desde el 22 hasta el 30, aunque como estamos en fiestas, si lo piden y ven que no llegan, daremos 5 días más. Suerte a todos los participantes.